Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Suspenden clases presenciales en Tabasco. Ante el alto índice de casos positivos de COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Salud determinaron suspender por 2 semanas las clases en el estado, medida que se implementará a partir del próximo 11 de enero hasta el 22 del mismo mes. Se manifiestan maestros del CITEM. Agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México en Tabasco, se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esto ante la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo para el mes de enero. Abre CONDUCEF curso gratuito sobre educación financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros invitó al público en general a participar en el nuevo curso Educación Financiera para Todos, gratuito y 100% en línea, mismo que puede cursarse en cualquier momento, en un formato 24/7, desde una computadora, tablet o teléfono celular. Asesinan a mujer en Huimanguillo. A palazos fue asesinada una mujer en el municipio de Huimanguillo. La ahora occisa fue hallada tirada a un costado de la carretera federal Huimanguillo-Cárdenas, en entrada a Las Carretas, como a 300 metros. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día.